Las siguientes medidas se aplican desde el jueves 24 de diciembre hasta el viernes 28 de diciembre. Las medidas generales continúan vigentes. Use su mascarilla para boca y nariz. Observe siempre la distancia física de 1.5 metros, la llamada distancia COVID. Lávase las manos con regularidad con agua y jabón o use un desinfectante para manos. Se recomienda quedarse en casa y salir de casa solo para el trabajo necesario, emergencias médicas o para hacer compras esenciales. Medida 1. La prohibición de la vida nocturna se establece desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Fuera del horario de toque de queda, se aplican las siguientes medidas. Medida 2. Están prohibidas las reuniones de grupos de más de 5 personas. Las fiestas, incluidas las fiestas en casa, están prohibidas. Todavía no habrá dispensa para esto. Medida 3. Las reuniones funerarias y religiosas solo serán permitidas si no estén presentes más de 10 personas al mismo tiempo y con la debida observancia de las medidas COVID-19. Medida 4. No se permiten todas las actividades deportivas, incluidos los deportes de contacto, a excepción de las actividades deportivas individuales. Medida 5. El transporte de pasajeros por medio de transporte público, por carretera o agua, solo está permitido con la debida observancia del protocolo de transporte público. Medida 6. En el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2020 y el 28 de diciembre de 2020, solo podrán estar abiertos los siguientes locales comerciales o áreas de acceso público: restaurantes y otros establecimientos comerciales para la preparación y entrega de alimentos, únicamente con el propósito de recoger o entregar. Supermercados, farmacias, panaderías, clínicas para pacientes ambulatorios, hospitales, carnicerías, guarderías, transporte público, bancos y estaciones petrolíferas. Medida 7. La frontera por aire solo está abierta para el tráfico esencial de pasajeros siempre que a cumplimiento de las condiciones y protocolos propios del país de donde proviene directamente la persona y b. solo después de que la persona haya recibido la aprobación previa de las autoridades de Surinam para viajar, mediante la cual se evaluará la naturaleza esencial del viaje a realizar. Medida 8. Los vuelos domésticos solo están permitidos para emergencias médicas y de carga. No se permiten vuelos domésticos para pasajeros. Medida 9. Las personas en cuarentena o aislamiento, pero también las personas que están obligadas a quedarse en casa, deben cumplir estrictamente con las medidas. Se les prohíbe moverse o estar fuera de su hogar o instalaciones de alojamiento. Medida 10. Todas las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, con excepción de las oficinas gubernamentales que brindan servicios esenciales y necesarios para la sociedad.